Hola a todos y sean bienvenidos a otro unboxing de cartas Pokémon. En este caso les traemos la caja del 20 aniversario de Elite Trainer Box. Yo soy Pome, Debe ser. así que vamos a comenzar. Por lo que tenemos entendido, esta caja trae 10 boosters, la caja coleccionable, una carta de Shaymin X Promo. promo. Y los folios para las cartas. Ahí igual dice todo lo que trae. Y un par de cositas más. Y seguramente ya le iremos descubriendo. Así que vamos a abrir la caja. Uy, qué lindo. Sí, ¿no? Uy, acá trae algo. Ay, manual. Un manual de guía. La guía del usuario del. Estas son las cartas que hay en la colección de los boosters. ¿Cómo jugar? Cartas Pokémon. Espero que nos toquen esos Flareon, me encantan a mí. Yo quiero la Bien. Todo el taza. merchandising. Lástima que vivimos en Argentina y estas cosas no nos llegan. Bueno, vamos a proceder a abrir la caja, que en realidad no tengo mucha idea. Creo que es Calculo que se así. desliza. Oh. Bueno, acá traen todas las cosas. Permiso, tengo que leer esto. Bueno, huélalo. Cosas raras. Acá tenemos los 10 boosters, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá está la ¿Nueve? carta de Jamie, acá está el otro. Acá, abajo. Acá tengo un Y código. 10. Acá tenemos la carta de Jamie. Ay, qué linda que es. Ah, son dos. Sí, son dos Jamie. Acá Me da tienen pena abrirlo. ¿Qué es estas cartas que creo que son separadores para la caja. No sé. Creo que es eso. Pensaron en todo, ¿eh? Esto calculo que se. Esto se Se saca. puede sacar. Acá le queda la caja ahí. Acá están las energías. Energía de edición especial. Sí, acá Va, sale no dice ahí. diferente. Acá están Los folios. los folios de las cartas, todos con este motivo del 20 aniversario. Esto los quiero para ir a competir. ¡Oh, dados! Ah, y los dados, que ahora se juega con dados. Ahora se juega con dados. Sí. ¿Dónde quedó el contar y eso? No sé, pero la moneda la tiene que haber traído por ahí. Ahí tiene que estar la moneda, ¿no? Acá tiene que estar la moneda, a ver, vamos a salir este Esos son los primero. marcadores de estado, envenenado, dormido, creo, quemado. Son de buena calidad. Ah, claro, son de acrílico. Ah, claro, es la monedita esta de cartón adentro de un plastiquito de acrílico. Son de buena calidad. Y brillan. Entonces la moneda, no sé, te la debo, debe estar por ahí. A ver, dice que trae la moneda. Creo que decía que traía una moneda. Ah, sí, Sí. one, ahí. Dice one completion le completion. Nada que Completion. ver. Legal coin flip. Ya va a aparecer entre todas las cosas. Sí, así que, ¿por dónde empezamos? La carta de Jimmy me da pena abrirla. O Oh, no, no, sea, yo estaba viendo si tenía la carta nada más. La tenemos moneda. las energías que podemos abrir para mostrar una de cada uno. Sí. Con el diseño nuevo. A ver. Ahí veo que están psíquico. Cero. No sé cuántas trae de cada uno. Y son 45 estas partidas. Eléctrico. ¿Hierba o planta? Hierba o planta. Fuego, lucha. Esto era Dark. siniestro, ¿no? Bueno, siniestro. Dark. Y ahora, hada. Ara. Hada, El nuevo hada. tipo de Pokémon. Sí, es cierto que las cartas Pokémon no tienen los 18 tipos elementales. Acá tenemos los sobres, que nos vamos a dividir entre 5 y 5 para ir abriendo. Así que. Okay. Y elegí, ¿qué crees? ¿Plastoise de vuelta, Venusaur, Pikachu o Chairazar? Dame un Charizard. Yo tengo su Chairazar. Bueno, como siempre, vamos a ir abriendo de uno en uno. Vamos a dejar ahí la caja. Atrás. ¿Quién empieza? Empieza vos, yo siempre ¿Yo? empiezo, creo. Vale.
Vamos a abrir la de Charizard, a ver qué me toca. Uno, dos, tres. Ahí. Cierto que esto no trae un código promocional, qué lástima. A ver. Tenemos un Zubat, un Geodude. Veo ahí una brillante. Una energía siniestra, un Krabby. Un Ductrio Reverse. Una corona floreada. ¿Esta de qué Pokémon era? De... Había un Pokémon, ¿no? Con eso. Sí, ahora había un Pokémon Alola con esa corona. Unos profesiones del equipo del Team Flare, a Clemont y Flareon. Listo, ya tuve lo que quería en el primer sobre. Ya está, solo quiero nada más, tiene un placaje. Y otro Ductrio. ¿Para cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto se mueve? Creo que debo haber contado mal. ¿Entonces cómo se cuenta? Para hacerlo. No sé, yo separé 3 y 2, creo que sí, siempre hacemos así. Voy a dejar acá el Flareon si se queda parado. Ojalá que no. Bueno, no importa. Yo voy a abrir, ya abrí un sobre de Venusaur. Pero bueno, ya las puse, así que. A ver. Krabby. Elegía eléctrica. Slowpoke. Machop. Graveler. Reverse. Rumish. Hunter, un Max Revivir y Sylveonex. Oh. Ah, Sylveonex y Hitmonchan. Pues estamos separando mal o vienen. No sé. No, pero cartas. Miren. Qué miren. Sylveonex y Hitmonchan. Bastante suerte tuvimos, ¿eh? Por ahora, sí. Bueno, abrimos el sobre de Blastoise. A ver, voy a separar. Voy a separar 4 y voy a dejar la última del fondo, a ver qué tal. Magikarp, Ponyta, Machop, energía eléctrica, un Himmoli Reverse, un Gyarados, Wobbuffet con los labios pintados. Era hembra, ¿no? Hembra, claro. Buscador de energía, Shauna y un Dedenne. Medio raro, medio con los cachetes regordos. Es foil, pero a la vez también tiene el brillantito en la parte de abajo. Ok. Este es el Dedenne que hubo en otra colección, me parece. Separa como quieras, no pasa nada. Bueno, abrí un sobre de Blastoise, así que tenemos Caterpie, Meowth, con calor. Raihan, Ponyta, la misma carta que le tocó a DS, pero así, con brillantito. Charmeleon, Graveler. Esperen, esto está. Ah, no, sí, está bien, porque evolucionaba Golem. Nada, me confundí yo. Pokémon Center Lady, Wally. ¿Dónde le dicen Wally? No sé. Pero mira. Está lindo. Y... ¡No! Articuno. Furar. Me dejaste sordo. Perdón. Bueno, ¿estamos teniendo suerte o las configuran ellos para que...? O por ahí venía así la caja. Está bien. Yo por ahí a gastar plata en algo así, por ahí te hacen más posibilidades de que te toquen cosas buenas, qué sé yo. Empezamos con Emiau en el desierto. Un Magmar. Pikachu. Energía siniestra. Un club de Pokéfanes. Reverse. Un Flabébé, porque pasa que está enojado en modo caprichoso. Clefable. Otro Clemont. Charizard. Holo. ¿Con quién es? ¿Red? No, es un entrenador, pero me gusta la versión de Chapman de la Charizard porque te muestra como la historia del personaje este mientras van creciendo los dos. Y otro Ductrio. Abrí mi tercer sobre de Blastoise. Así que tenemos Ponyta, una tarjeta roja, un Diglett con un montón de florecitas para el lado, una energía planta, Shenlar,
una energía eléctrica Olo, ¿no? Forever. Siempre me confundo. Oh. Hitmonchan, Charmander. ¿Ves? Ahí es, ahí que es le chiquitito. Robó los anteojos. Pero ves que ahí es chico. Otro Pokémon Center Lady y Sirionex. Otro Sirion. Diferente del anterior. Ese es Full Art. Full Art, es verdad. Y con Eevee de fondo. Ah, no tiene Eevee de fondo. Genial. Bueno, último sobre mío al parecer. Tenemos el sobre de Pikachu. Ahora vamos a ver si hay suerte. Tocó una textura linda, me parece. Empezamos con Slowpoke, Paras, refugiándose de la lluvia, Rhyhorn, Zubat, un Ghastly Reverse. Bastante lindo el diseño. Swawlu, un Metapod, un Cloyster y Gardevoir X. Sí. Con las tres fases, con Kirlia y con... ¿Y cómo era? Ralts. Con Ralts. ¡Oh, y Blastoise X! ¿Dos X? Ok. Tuve suerte en mi última apertura. ¿Por qué tenés... menos sobres? A ver, yo cinco ya, ¿eh? ¿O no? Ah, no, no, acá está. Acá está el último Charizard. Claro, guardé el Charizard por el final. Magmar. Yo estoy en mi anteúltimo sobre. Fastly. Sí. Energía Fuego. Tangela. Zubat. Fletching. Qué lindo. Persian. Al fin nos tocó Persian. Siempre nos sale Meowth y fin nos tocó Persian. Mr. Mime. Froslass. Froslass. Qué lindo. Ay, qué lindo. Creo que no tengo un Froslass. Esos son un ojo de Sakura, ¿no? Creo que sí. Y Dodrio. Ahora sí, vamos con el último sobre, este de Charizard, a ver qué toca. No sentí nada en especial, ¿sabes? Sí, tuviste dos ex antes que esperabas. ¿Tres ahora? Bueno. Dos dúo, Sheldor, me conformo con uno. Una energía metal. Acero. Slowpoke. Un macho entrenándose bajo la cascada Reverse. Un Raichu en el campo de flores. Otro club de Pokéfanes, el otro macho, un Jirachi. Esa. Tenemos Jirachi X, pero no Jirachi normal. Bueno, ahora tenemos un Jirachi normal. Y Tauros. Y un Tauros. Y ahora yo voy a abrir el último sobre, el de Pikachu, que solo trae uno, ¿no? No, casi no. No, trae, bueno. El último sobre es de Pikachu. Esperemos que tenga suerte y si no, bueno. Y vamos a terminar el video acá, mostrando a las X y eso porque... Hay un quilombo acá. Creo que toqué algo. ¿Toca madera? Ahí está. Bueno, no sé lo que dice. Caterpie. ¡Ah! ¿El lo tuvo? ¡Qué lindo! La energía agua. Ghastly. Los tipos del Team Flare. ¡Oh! Suflix. Ese no lo teníamos en carta. Creo que es la primera vez que lo tenemos. Rápidas. Gulping. Ay, qué lindo. Otra vez. Esta tipa me cae mal a mí. Y... Una Evosoda. Evosoda. No tocó nada. Bueno, al final de ese tuvo más suerte que yo. Vamos a proceder a mostrar todas las sex. Gardevoir. Sylveon. Blastoise. Otro Sylveon. Jirachi, que en realidad no es ex, pero es muy lindo. Charizard, que tampoco es ex. Pero brilla. Y Articuno tampoco es ex. Bueno, Articuno en realidad tampoco es ex, pero es de la versión especial del 20 aniversario. A mí me gustó igual. Bueno, espero que les haya gustado este video. Hace mucho que no hacíamos uno. La carta de Jamie, no, por Dios, la amo. espero que les haya gustado el video. Y... pásense por nuestro canal a ver si les gustó alguno de los gameplays que hace DS. Y nada, espero que tengan un feliz año 2017. Feliz año, ¿no? Claro, 2017, porque esto lo estamos grabando el 30, a ver cuándo lo subimos. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos. Chao. Chao.